¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! El resumen de la jornada del día de ayer de la NBA. El chamo deporte. Señores, ayer los Oklahoma City Thunder, como siempre, Joe Gilgeous Alexander, 24 puntos, 6 asistencias, una mega estrella en la victoria 124-108 sobre Brooklyn Nets. Gilgeous Alexander, candidato a MVP también. Señores, los Celtics están imparables, 25-6-5 de Jason Tatum en la victoria 134-111 ante los San Antonio Spurs. El dúo Pimpinela, el dúo dinámico, Kristaps Porzingis y Jason Tatum, 66 puntos entre los dos. Qué bien está Porzingis en esta temporada. Ha encajado muy bien en Boston. Y esto es una buena noticia. El cambio parece que fue efectivo. Señores, otro resultado más. Los Sacramento Kings, increíble, con Malik Monk, 27 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 4 bloqueos. Malik Monk, el ex Laker. ¿Cuánta falta le hace a Laker hoy día? La victoria 123-92 ante el Memphis Grizzlies. Señores, los Atlanta Hawks vencieron a los Washington 130-126. Trae Young, 40 puntos, 13 asistencias, 3 balones robados. Qué bien ha estado Trae Young asistiendo a sus compañeros. Atlanta necesita algo más, pero Trae Young está durísimo. Los Phoenix Suns, Durán, yo creo que ya debe estar contento. Victoria 112-107 a Dallas Mavericks. Durán está contento porque ayer Bradley Beal, Durán, el dúo Bunker, Durán y Bradley Beal, 77 puntos entre los tres. Ya regresó Bradley Beal, ya Durán está contento, ya Durán tiene lo que quería, ya no habrá rumores de cambio porque este tridente puede hacer de todo en la NBA. Problema en Lakers, ayer perdieron otra vez y van 4 consecutivos ante los New Orleans Pelicans, 129-109. Una pela. Hay que hacer algo con los Lakers. ¡Ay, mamá!